Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión, martes 8 de diciembre de 2015. De inmediato vamos a conocer qué ocurre a lo largo de esta transmisión con los bloqueos que han generado desde horas de la mañana los salubristas en diferentes puntos de nuestro país, así como también en la ciudad capital. Diversas demandas, dentro de ellas incremento salarial, el pago también de salarios atrasados y insumos para los centros asistenciales. Y precisamente de este tema de la falta de insumos vamos a iniciar hablando con nuestra compañera Ana Lucía Castillo, ya que los pacientes de los hospitales aún no reciben la atención adecuada porque solicitan insumos para este tipo de atenciones. Ana Lucía, buena tarde, adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, muchos pacientes que han llegado a los hospitales públicos para recibir una buena atención de salud a veces deben retirarse sin los medicamentos necesarios. Los médicos pueden otorgarles las consultas, resolverles el diagnóstico, sin embargo no pueden proveerles de los insumos y medicamentos necesarios para detener el malestar que ellos están sufriendo o para lograr que se detenga las infecciones en las cuales están padeciendo. Como médicos es frustrante porque nos para nuestro crecimiento científico. Yo a veces me critican, pero realmente la medicina en Guatemala tiene mucha mediocridad, pero no tenemos ningún equipo para operar oídos. Ya no tenemos microscopio, en sala de operaciones está todo roto. Hay que estarlo pegando con un espadrapo para que se quede en un nivel, y en el oído uno tiene que estar entrando con ángulos y todo. Entonces, cualquiera que venga con problemas de oído en el país, porque en el Roosevelt tampoco hay, no lo podemos tratar. Que le exigen a uno porque es duro, porque le dicen, mira, a mí me duele. Y uno, sí, ya sé que le duele, pero no puedo hacer nada. Y la gente no entiende eso, porque ellos vienen aquí porque quieren que le resuelvan un problema. Y nosotros no tenemos con qué resolverlo. La falta de medicamentos e insumos no solo afecta a los médicos que ejercen en los hospitales públicos y a sus pacientes, sino que también a los estudiantes que llegan a estos hospitales para crecer en esta profesión. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Emilio Artiga. Gracias, Ana Lucía, y vamos a seguir hablando de este tema, la situación precaria que se vive en los centros asistenciales de nuestro país, lo que motivó también en parte estos bloqueos por parte de los salubristas en diferentes rutas de nuestro país. A través de las redes sociales se han generado diversas reacciones. Cristian Martínez da seguimiento desde horas de la mañana a esta situación y nos comenta ahora las opiniones de nuestros seguidores. Cristian, ¿cómo está la situación a través de las redes por este tema, los bloqueos por los salubristas? Buenas tardes. Así es, William, muy buenas tardes. Bueno, sin duda este tipo de noticias genera diversidad de comentarios en las redes sociales y a continuación les vamos a presentar algunos de ellos. Julio Enrique Salejos escribió: es una lástima cómo se afecta al propio pueblo por el que supuestamente luchan, más bien pelean por sus intereses propios. Mariano Carrillo aportó: me parece bien que se manifiesten, pero ¿por qué cerrar las carreteras si los afectados son los comerciantes, la gente trabajadora? Lupi Calderón escribió: considero que de esta forma no resuelve nada. Será mejor estudiar una real y óptima propuesta sin afectar a terceros. Alexander Puac comentó: qué bueno, así me gusta mi gente, a protestar. Están en todo su derecho. Mientras que Danilo Rodas también se expresó y escribió: el que esté en contra de una manifestación popular simple y sencillamente está a favor de los corruptos. Y finalizamos con el comentario de Eric Pasos, quien comentó: debieran de manifestar frente al Congreso. Estos fueron algunos de los comentarios que fueron publicados en nuestro portal web, en redes sociales. Asimismo, le invitamos a que usted participe y comente nuestras publicaciones. Recuerde que en guatevisión.com le compartimos contenidos exclusivos de acuerdo a la información que usted necesita conocer. Soy Cristian Martínez y fue un gusto informarles. Gracias, Cristian. Estaremos pendientes también de las publicaciones que tendremos en algunos minutos a través precisamente de nuestras redes sociales, ya que según información de Provial, por lo menos en 4 de los 9 puntos donde se bloqueó el tránsito en horas de la mañana en las carreteras del país, ya ha sido habilitado el paso, específicamente kilómetro 81 en El Rancho, kilómetro 245 en La Ruidosa, en el kilómetro también 110 en Chupol, y se habla también del kilómetro 247 del Crucero de la Virgen en Ayutla, San Marco. Estaremos dando a conocer también esta información a través de las redes sociales y también
con nuestro compañero Carlos Roquel en las noticias departamentales de cómo se vivió este día, esta mañana de manifestaciones por los salubristas en nuestro país. En otros temas, conocido por la balacera en Tikal Futura en el año 2010, el presunto narcotraficante Mauro Salomón Ramírez Barrios fue extraditado esta mañana hacia la Florida en los Estados Unidos. Ramírez es acusado del trasiego de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos. Gracias, buenas tardes. Este día se ha extraditado a Mauro Salomón, que estuvo preso desde octubre del 2010. Recordemos que él es reclamado por Estados Unidos por el trasiego de drogas. Es por eso de que ahora se hizo efectivo su traslado a Estados Unidos. Él estaba guardando prisión a reparo del sistema penitenciario del 2 de octubre del año 2010, siendo en la cronología de traslados los centros de detención para hombres de la zona 1, el centro de detención para hombres Ferjanes 1 y por último el centro de reinstauración constitucional anexo 1, popularmente conocido como Pavoncito. En esos tres escenarios él estuvo bajo fuertes medidas de seguridad hasta el día de hoy, donde es entregado a autoridades de relaciones exteriores, quien a su vez hicieron el procedimiento legal para hacer entrega a autoridades norteamericanas y ser trasladado al estado de Florida, donde estará enfrentando diversos procedimientos por los cuales lo requiere el país del norte. El vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, nos cuenta acerca de sus antecedentes y las cuestiones delictivas que cometió aquí en el país. Aquí en Ciudad de Guatemala, él estuvo sujeto al Tribunal Quinto de Sentencia Penal por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y el delito de asociación delictuosa para posesión con la intención de distribuir más de 5 kilos de cocaína. Los procedimientos para su extradición se realizó con la Cancillería guatemalteca y ayer se realizó la notificación al sistema penitenciario. Es por eso de que ahora se dio con la extradición. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Gracias, Ana Lucía, por esta información. Le recordamos que a lo largo de esta emisión estaremos dando a conocer cómo se vive la situación de los bloqueos en el tránsito de nuestro país, bloqueos provocados por los salubristas y que se originaron en horas de la mañana. Antes de ir a la pausa comercial, damos la bienvenida a Alejandra Martínez. Las noticias internacionales también se vienen luego del corte, compañera. Buena tarde. Gracias, William. Buenas tardes, al igual que a ustedes. En unos instantes conoceremos lo más importante hasta este momento del acontecer internacional.